Informativos UMH. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Informativos UMH. Comenzamos este espacio de noticias contándoles que los premios Nobel de Medicina Hamilton O. Smith y Erwin Neher han visitado hoy el Instituto de Neurociencias, Centro Mixto de la Universidad Miguel Hernández y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ubicado en el edificio Santiago Ramón y Cajal del campus de San Joan de Alacant de la UMH. Y otro apunte, mañana 7 de junio comenzarán las pruebas de acceso a la universidad en las aulas de la UMH, a las que se presentan un total de 3.386 alumnos. Estas pruebas concluirán el jueves 9 y serán, presumiblemente, los exámenes de la última selectividad tal y como la conocemos en la actualidad. Les vamos a contar otras noticias, pero antes reciban el saludo de mis compañeros Adrián Estévez, el de Pablo Olivera en los controles técnicos y el mío propio, Judith Alcalá. Hoy es lunes 6 de junio y esto es Informativos UMH. Vamos con los titulares de la jornada. Entrevista. La Oficina de Deportes de la Universidad Miguel Hernández ha abierto recientemente la piscina del campus de Elche. Además, ha abierto también el plazo de inscripción a las actividades dirigidas de julio. Hoy hablamos de estos asuntos con el responsable de la Unidad de Gestión Deportiva de la UMH, César Tomás Rodríguez. Convenio. La UMH y la Agencia Valenciana de Turisme firman un convenio para fomentar la investigación e innovación en el sector turístico valenciano. Proyectos. La Universidad Miguel Hernández ha contribuido a la promoción de ciclos formativos en institutos de secundaria de Elche con su proyecto Elaboración de vídeos promocionales de los estudios de los centros de formación profesional de Elche. Idiomas. El Laboratorio de Idiomas pone en marcha los cursos de inglés de verano English Summer. La Oficina de Deportes de la Universidad Miguel Hernández ya ha puesto en marcha la piscina de verano UMH, que permanecerá abierta desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre. Además, se ha abierto también el plazo de inscripción a las actividades dirigidas de julio. Hoy hablamos de estos asuntos con el responsable de la Unidad de Gestión Deportiva de la UMH, César Tomás Rodríguez. ¿Qué tal? Bienvenido, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, ya tenemos abierta la piscina de verano desde el 1 de junio y hasta el 30 de septiembre en horario de 8 a 10, de lunes a viernes, y de 8 a 2 los sábados. Sí, señora. Pero explíquenos, César, ¿qué necesitamos para poder acceder a esta piscina? Bueno, para poder acceder a la piscina, lo primero indispensable son chanclas y gorro de baño, ¿de acuerdo? Eso es indispensable. Además, para el acceso propio personal, o bien se puede sacar un ticket de un baño. En la máquina de tickets que tenemos, en el kiosco que tenemos en el CLOT, se saca el ticket y se va directamente a la piscina, se entrega a los socorristas, o bien sacamos un bono de piscina, un bono de baños. Ese bono tiene que acompañarse de un pago que se hace aquí en la oficina de deportes, se hace con tarjeta de crédito o en metálico en el mismo kiosco que tenemos en el CLOT, o con recibo en el banco, en el Santander, que está en el Altavix, y se acompaña de una fotocopia de DNI o de una foto de carné para ponerla en el bono, porque son personales e intransferibles. Los bonos tienen 30 baños, 30 usos. Tienen un precio de 45 euros para el de fuera de la universidad, 45 euros para el de fuera, 30 euros para 22 y medio para el de dentro, y la mitad justo de ese intervalo para los de la tarjeta extensa, ¿de acuerdo? De acuerdo. Entonces, si uno es titular de la tarjeta deportiva universitaria, no hace falta que pague ningún bono. Viene y se lo damos. Se lo damos porque no hay manera en la piscina de identificar con el lector de códigos de barra. Sin embargo, sí que podemos identificar los códigos QR. Entonces, todas aquellas TDU que se hayan sacado con la tarjeta nueva universitaria que tiene un código QR en su formato, no hace falta que saquen el bono de la piscina. Llegará un momento en que tengamos todos nuevas tarjetas universitarias con código QR, entonces ya no haga falta demostrar que has pagado, porque lo reflejará el propio código. Claro. Y bueno, por otro lado, vamos a tener también actividades dirigidas en julio, pero explíquenos un poco, ¿qué tipo de actividades van a ser? Nosotros hemos puesto en marcha un cuadrante que es un poco menor en cuanto a cantidad de actividades que en los trimestres normales, porque en general en verano, en julio, suele bajar la demanda de este tipo de actividades y se va hacia otras de aire libre y demás, como por ejemplo puede ser la natación. Claro. Hemos puesto en marcha de lunes a jueves pues actividades como pilates, que desde las 9 de la mañana ya están en marcha,
y luego por las tardes algo más intenso, pero sin llegar a lo de los trimestres. Tenemos TRX, ciclo indoor, más pilates, zumba, salsa y bachata, total training, en fin. Hemos intentado reunir los que, por experiencia anterior, pues sabemos que puede ser la demanda más acuciante de la comunidad universitaria y de la comunidad, de la sociedad en general de Elche. Entonces, hemos intentado configurar un cuadro más o menos adaptado a la demanda que nos vamos a encontrar. Eso es, la información está en la página web. Los precios se han reducido porque ya no es un trimestre, sino que es un mes. Claro. Entonces, las tarifas anteriores de 72 para el de fuera y de 36 para el de dentro se reducen un tercio porque los meses son solamente es un mes, evidentemente. Muy bien, pues bueno, para cualquier duda ya saben que pueden entrar a la web de la Oficina de Deportes de la UMH, deportes.umh.es. Y allí hay una pestaña que pone actividades, cursos y formación. En los cursos y escuelas de la Oficina de Deportes está todo lo relacionado con los cursos de natación, los cursos de natación de verano de la universidad, que es para niños y para adultos. Y además hay otra pestañita de información de actividades dirigidas, donde viene todo lo relativo con las actividades dirigidas del pabellón del Palau. Quería decir solamente un último inciso, que para entrar en la piscina se tiene que ser mayor de 18 años. Mayor si no, de edad. Hay que entrar con el tutor. Acompañados. ¿Vale? Muy bien, pues le damos las gracias a César Tomás, responsable de la unidad de gestión deportiva de esta universidad, por haber estado hoy aquí con nosotros en Informativos UMH. Gracias. Gracias a vosotros. Adiós. La UMH y la Agencia Valenciana del Turisme firman un convenio para fomentar la investigación e innovación en el sector turístico valenciano. El rector de la Universidad Miguel Hernández, Jesús Pastor, y el presidente de la Agencia Valenciana del Turisme, Francesc Colomer, han firmado esta mañana un convenio de colaboración con el objetivo de fomentar la investigación e innovación en el sector turístico valenciano. Mediante la firma de este convenio, ambas entidades se comprometen a la realización conjunta en 2016 de proyectos de investigación e innovación en beneficio del sector turístico valenciano. La Universidad Miguel Hernández ha contribuido a la promoción de ciclos formativos en institutos de secundaria de Elche. La profesora de la UMH, María Teresa Zaragoza Fuster, ha dirigido el proyecto de innovación educativa, elaboración de vídeos promocionales de los estudios de los centros de formación profesional de Elche, en el que estudiantes de segundo curso del grado en comunicación audiovisual han realizado 11 vídeos promocionales para los institutos ilicitanos. El proyecto se ha desarrollado como fruto de una estrecha colaboración con los orientadores de los institutos de enseñanza secundaria de la ciudad de Elche, que pretendían mejorar la información sobre la oferta formativa disponible en Elche. Los vídeos realizados por estudiantes de comunicación audiovisual de la UMH han sido objeto de evaluación de la asignatura del segundo semestre, -2. La UMH ha respaldado este proyecto mediante la convocatoria Innova Plus 2016, enmarcado en el subprograma Acciones que fomenten el alineamiento estratégico de las actividades prácticas de las asignaturas con los fines de la universidad, cuya finalidad es integrar a los estudiantes de la UMH en prácticas formativas reales y con una utilidad social. Los primeros vídeos promocionales han sido para los institutos La Torreta, Carrús, Sixto Marco, Severo Ochoa, Cayetano Sempere y Montserrat Roig. Todos los vídeos están publicados en el canal institucional de YouTube de la UMH. El Laboratorio de Idiomas pone en marcha los cursos de inglés de verano English Summer. El Laboratorio de Idiomas de la Universidad Miguel Hernández ha puesto en marcha los cursos English Summer para los niveles A1 y A2, B1, B2 y C1. Con estas sesiones, los alumnos practicarán durante el mes de julio las cuatro destrezas del idioma: expresión escrita, expresión oral, comprensión escrita y comprensión oral de forma dinámica. Los cursos comenzarán el lunes 4 de julio y finalizarán el jueves 28. Los interesados, en inscribirse podrán hacerlo antes del 28 de junio a través de la página web idiomasumh.es/english-summer. Con el inicio de semana les traemos, como siempre, las novedades culturales que acoge la Universidad Miguel Hernández. Antonio González, de la Oficina de Cultura, Extensión Universitaria y Promoción Lingüística. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, buenos días, ¿qué tal? Bueno, Antonio, cuéntanos un poco, ¿qué tenemos para esta semana? Sí, tenemos para que esta semana os informen que puedo visitar dos exposiciones al edificio Rectorat. A la Sala Universitas tenemos una exposición sobre Sixto Marco nominada Antología Política, y a la Sala Gris una exposición sobre el misteri anomenada Les Bambolines del Misteri. També us recordem que aquesta setmana comença la mostra de teatre breu amb l'obra Retales de Buen Humor, de la companyia Celda 19 UMH.
serà el proper dissabte 11 a les 8 i mitja de la vesprada amb entrada lliure a la Casa de Cultura de l'Ajuntament de Sant Miguel de Salinas. I ja per últim, us animem a participar als cursos d'estiu que tenim programats per als pròxims dies. A la seu d'Altea, el dilluns 13, començarà un taller de retrat pictòric contemporani i un altre sobre introducció al desenvolupament de personatges 3D per a videojocs. També a la seu d'Elx, el divendres 17 començarà un curs sobre estimulació multisensorial per a xiquets amb problemes en el desenvolupament, una aproximació pràctica. Us recordem ja per acabar que molts dels cursos són reconeguts per la xarxa d'IBES d'universitats, per la Conselleria de Cultura i també podeu sol·licitar més informació a la nostra pàgina web, cursos d'estiu i al nostre correu electrònic cursosdestiu@umag.es. Muy bien, pues tomamos nota. Muchas gracias, Antonio, y nos escuchamos la semana que viene. Un saludo. Un saludo, gracias. Nada más, hasta aquí el informativo de hoy.